Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los Electroalces Pop. La venganza de los Electroalces Pop. Y por fin llegó el tan ansiado estreno de la tercera parte de esta trilogía de Star Wars: The Rise of Skywalker. Y tal vez estarás pensando que te equivocaste de canal, que esto no es La Sombra del Imperio, pero nosotros también ya la fuimos a ver y como mi hermano gemelo malvado tenemos una opinión de esta película. Y por eso en este video te traemos nuestra reseña con lo bueno y lo malo de la película de Star Wars: The Rise of Skywalker. Y recuerda suscribirte al canal y darle click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido, Vengador. Pero también debo advertirte que este video puede contener spoilers de la película de Star Wars: The Rise of Skywalker, así que si aún no has visto la película y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. La franquicia de Star Wars, una de las que definitivamente ha marcado un punto importante en la historia del cine, desde su estreno con la trilogía original de George Lucas hasta ahora han pasado más de 40 años. Con su primera película, Una Nueva Esperanza, fue un éxito instantáneo y muy inesperado para muchos, sobre todo porque les presentaba a los fans este género desde una visión nueva y original de esta galaxia muy muy lejana que enamoraron a todo el público por completo. Desde entonces han ganado fans por todo el mundo, y gracias a lo redituable que es esta franquicia, nos han dado dos trilogías más, además de otras películas y series, claro está. Y ahora es de la mano de J.J. Abrams que nos traen este final de la más reciente trilogía. Así que empecemos con lo que sí nos gustó. Era necesario recordar el largo camino que ha tenido esta franquicia, porque aquí se sustentan contradictoriamente los dos puntos más importantes de lo que nos gustó y de lo que no nos gustó. ¿Qué podemos decir? La vida es contradictoria y Star Wars también lo es. Al existir grandes fans de esta saga que conocen de manera tan minuciosa este universo, fue una labor compleja al realizar esta trilogía. Con el episodio 7 del 2015, muchos fanáticos estaban nerviosos por lo que Abrams y Disney le hicieran a su amada franquicia. Y podemos notar fácilmente cómo trataron de hacer una mezcla entre una secuela y un remake, dándole toques originales a esta cinta. No fue una trama súper innovadora, pero la melancolía de las viejas películas complementó la cinta, abriendo así camino a nuevos fans. Pero con el estreno del episodio 8, la secuela de Rian Johnson, las cosas fueron muy diferentes, porque se apoyó mucho más en la idea de heredar la historia a una nueva generación y fue un básicamente matamos a tu ídolo en pantalla grande para que quede claro que nosotros iremos por otro camino alejándonos de todo el clan Skywalker. Y sin mencionar los giros de su trama que más que impactarnos nos dejaron con la duda de hacia dónde seguirían. En general fue una cinta muy polémica. ¿Y qué podemos decir? Después de todo, si cambias algo, los fans se van a enojar de por qué lo cambiaste, pero si no cambias nada, los fans se van a enojar de por qué no innovaste. Así es el internet hoy en día. Pero por todo esto, nos damos cuenta que Disney decidió ser radical con este episodio 9. Llamó de vuelta a Abrams para dirigir esta cinta y regresar a su estilo del episodio 7 para poder terminar esta trilogía. Parece claro y transparente la intención que tiene esta nueva entrega de corregir los errores cometidos con sus predecesoras. Eran muchos y se agradece el tiempo que le dieron en su historia para corregirlos. No estamos tan seguros de que era necesario alargar tanto la trama por ellos, pero cuando una empresa tan grande como Disney escucha a los fans, se agradece y se agradece mucho. De verdad da gusto ver cómo decidieron eliminar elementos y personajes que no les gustaron mucho a los fans, y complementarlos con muchos otros que son clásicos ya de películas de Star Wars originales. Se siente en esta película que Star Wars vuelve a sus orígenes, tiene un tinte y un aire de las originales mucho más marcado que cualquiera de las precuelas e incluso que El Despertar de la Fuerza. Finn y Poe Dameron por fin obtienen su parte del tiempo frente a la pantalla. El personaje en específico de Poe Dameron, de la mano con el increíble actor que es Oscar Isaac, nos confirma que fue un gran acierto conservar a este personaje después de que se planeara que no durara más allá de la primera cinta de esta trilogía. También hay tiempo para los personajes clásicos como Lando Calrissian, Chewbacca y C-3PO, hasta una breve aparición de Han Solo. Pero la que se lleva toda nuestra atención fue la princesa Leia. Esta oportunidad de poder volver a ver a Carrie Fisher después de su muerte le pone la piel chinita cualquiera, y solo imaginarnos el trabajo que debió de ser que sus escenas ya filmadas embonaran con su trama, wow, qué creatividad. Porque recordemos que la familia de Carrie Fisher no quiso que usaran CGI para restaurar a la princesa en esta cinta, mínimo no la versión mayor, porque la versión rejuvenecida que aparece en el flashback sí es completamente CGI. Su muerte en esta película tiene una doble emoción, y su regreso como fantasma al lado de Luke es memorable. Se nota que hicieron su tarea para mejorar esas cosas tan criticadas en el pasado, de la mano con la melancolía de los buenos elementos de las historias originales. Es la película con más fantasmas y con viejos personajes de toda la franquicia de Star Wars. Nuevamente nos recuerdan cómo esa alianza rebelde tan pequeña logra enfrentarse a las fuerzas del lado oscuro a pesar de ser tan grande la diferencia en sus flotas. En una secuencia vemos el descomunal naufragio de la Estrella de la Muerte del
El Regreso del Jedi, que es un increíble recordatorio de todas las guerras que han sucedido antes. Se necesita de vez en cuando que en estas películas de guerras épicas nos recuerden sus consecuencias. Que al final de cuentas toda esta trilogía es consecuencia de la trilogía pasada, entonces este punto es excelente. ¿Y qué decir de la redención de Kylo Ren? Era algo que en particular nosotros queríamos ver. Lo llevan hasta las últimas consecuencias y para muchos fans la manera de representar a este personaje era solo como un niño emo enojado con la vida, y es hasta ahora que su conflicto y su profundidad se entienden mucho más, por lo que esta redención nos deja con un mejor sabor de boca del personaje. No podemos negar que va acompañado de un poco de fanservice con este momento entre Ben y Rey, pero este fanservice fue breve y sabemos que muchos fans lo querían, así que terminó siendo algo simbólico. Y claro, ni qué decir de las criaturas curiosas y bonitas que se convertirán en memes y juguetes para el final del año. Nos traen un nuevo personaje alienígena que es un pequeñín llamado Babu Freak que tiene una voz graciosa. Disney y Star Wars ya saben la fórmula perfecta para crear este tipo de personajes, porque no está de más hablar del bebé Yoda, ¿cierto? Otra cosa de lo mejor de la película obviamente son sus efectos visuales, siempre lo han sido y con los avances de la tecnología en esta ocasión no podrían ser de otra manera. Impactantes secuencias que ya habíamos visto en los trailers cobran vida por completo, como un salto épico de Rey cortando el ala de la nave de Kylo Ren o una lucha entre estos dos en un nuevo escenario en ruinas, todo hace muy épica esta historia. Fue muy comentada la falta de batallas épicas en el episodio 8, por lo que era lógico que ahora le dieran el tiempo necesario en batallas a uno de los elementos que son más aclamados de la historia de Star Wars. Las batallas con los sables de luz se sienten más reales, con coreografías increíbles de esgrima para hacer lucir cada uno de los movimientos de los protagonistas. Comprendemos que muchos extrañan las increíbles coreografías de las precuelas, sin embargo, entendemos perfectamente que eran más bailes que peleas. Digo, dudo en algún momento ver a un caballero medieval o a un samurái hacer esos movimientos tan exagerados. En cambio esto se ve mucho más factible. Por lo que creo que es momento de adentrarnos en lo que no nos gustó de la cinta, pues como lo mencionábamos, el recurso de volver un poco a la vieja fórmula y corregir los detalles de la trama que no funcionaron en las películas previas, se convierte también en un punto débil de esta película. Se nota que no quisieron para su final algo realmente innovador y diferente o arriesgado. Y como les digo, hoy en día en internet, o eres muy conservador y tienes miedo de cambiar las cosas, o arruinaste la infancia de muchos al querer innovar una franquicia. Es muy difícil hoy en día tener felices a todo el internet. The Rise of Skywalker es casi una metapelícula sobre cómo Star Wars es genial y los recuerdos de la gente son geniales, y su capacidad para seguir una serie interminable de referencias es genial. Leia, Luke, Han, Chewbacca, Lando, todos al mismo tiempo a la vez fue demasiado. Y sí, suena contradictorio, no lo malinterpreten, nos gustó mucho esta nostalgia, pero en esta película tal vez fue demasiado. Como saber que la memoria de C-3PO se borraría por completo y nadie podría restaurarla. Ah, pero claro, R2-D2 es otra cosa, su best friend forever es el único que lo consigue, o incluso la medalla de Han que le dan a Chewbacca, que 40 años después sigo sin entender por qué no le dieron su propia medalla en el episodio 4, pero bueno. Se siente una película muy apresurada, eran tantas las cosas que querían mostrar y mejorar, y tantos cabos sueltos a su final que estamos de planeta en planeta, tal como en el final de Game of Thrones donde se podía ya viajar por todo Westeros en minutos. Con este ritmo, la verdad es que no da tiempo de prestar más atención a grandes detalles, a los personajes nuevos o a lo que está sucediendo en el fondo. Los protagonistas gastan una gran cantidad de tiempo y energía persiguiendo la daga para conocer la localización de este nuevo misterioso planeta. Parece que en cierto punto de la película hasta los protagonistas se les olvida qué estaban buscando detrás de toda esta información. Estos pequeños conflictos se terminan resolviendo demasiado rápido y es muy conveniente con muchas referencias y guiños a las trilogías originales. Miren, si se ponen a pensar, casi toda la película fue en vano porque lo que estaban buscando termina solucionándose de una forma diferente. Si iban a usar el Wayfinder de Kylo Ren, bastaba con dejar que Kylo Ren los encontrara en primer lugar y robárselo. Mucho más sencillo y sin borrar la memoria de nadie. Y toda la inclusión del emperador como el gran villano parece que solo fue planeado en este punto de las películas, en vez de que fuera un cierre considerado desde el principio. Sabemos que los fans que consumen mucho del material adicional de Star Wars nos dirán que sí fue un punto de la trama que se tenía tiempo planeado y que está totalmente justificado, pero la película también es para fans únicamente que ven las películas, a diferencia de otras franquicias como Marvel que no ocasionan problemas si uno no lee los cómics. En el caso de Star Wars sí dejan un poco fuera a los que no tienen tiempo de ver las series y leer los cómics y novelas. Por otro lado, tal vez un punto polémico y algo triste es que la película y sus creadores también escucharon todo tipo de críticas de su trabajo previo, incluyendo toda la negatividad y toxicidad que estuvo relacionada con el personaje de Kelly Marie Tran. Lo sabemos,
Rose no era una buena idea como personaje desde el principio, pero resulta muy cínica la forma tan injusta en que se trata este personaje. En su historia prefieren dejarla completamente a un lado en vez de darle más trama y profundidad, tal como sucede con Poe Dameron o el propio Kylo Ren, que nos terminan ganando por completo en esta cinta. Por el contrario, la hacen a un lado y se siente como una muy mala concesión para las personas que agresivamente dan su opinión sin respetar a los demás. Es probable que tal vez solo sea una mala coincidencia, pero de verdad es que nos molesta cuando hay tanta negatividad y bullying en un fandom, porque en absolutamente cualquier franquicia hay fans tóxicos, y en este caso varios llegaron a molestar a la actriz en sus redes sociales y hasta amenazarla de muerte, siendo que ella no es la que escribió el guión ni nada por el estilo. Amigos, en serio, no sean tóxicos. Por otro lado, no hablaremos de lo extraño que resulta que el emperador tenga una nieta. Eso sí es la mayor duda de la película, pero esperemos que Disney lo resuelva más temprano que tarde. Así que nuestra conclusión es que es una buena película para todos aquellos fans de la saga que quieren ver el final. El episodio 9 no falla en hacer las cosas que Disney y Star Wars hacen tan bien: épicas batallas con increíbles efectos visuales y una gran banda sonora hecha por el mítico y clásico John Williams. Está llena de elementos de mucha nostalgia de estas trilogías anteriores que nos recuerdan por qué todos estos personajes son tan populares. Este universo continúa trayéndonos cosas muy interesantes como lo fue Rogue One, o lo que es ahora la serie del Mandalorian, que está abriendo camino en otras direcciones. Pero para todos aquellos que quieren un producto mucho más clásico de esta franquicia, The Rise of Skywalker es la elección. De igual manera, si te interesa conocer nuestro resumen de las películas de Star Wars desde el episodio 1 al episodio 8, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguramente te van a encantar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver La Venganza de los Electroalces Pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all. So say we all.